Alimentación y salud mental. ¿Qué relación tienen estos dos conceptos? Hoy salimos a la calle a averiguarlo. Vente conmigo. ¿Cómo afecta tu estado de ánimo en tu alimentación? Sobre todo cuando estoy más con ansiedad o con estrés, tiendo a recurrir más a comidas fáciles de adquirir, en plan comida rápida o preparados ya que vienen precocinados, que no son tan buenos, que me ahorran el tiempo y a veces me ahorran esa ansiedad de tener que pensar, tengo que ponerme a cocinar, tengo que buscar los alimentos que tengo que cocinar. Yo tengo un estómago muy delicado y ahora mismo pues he pasado un periodo bastante malo. Por lo que trabajo tengo bastante estrés y ansiedad. Varía mucho, a veces como que me pide el cuerpo comer mucho y otras veces es al contrario. Sí me afecta, pero depende del estado de ánimo que tienes a lo largo del día. Bastante. A veces si estoy triste o lo que sea, siempre acudo al chocolate. Por ejemplo, en épocas cuando estaba en el instituto y tal, con la ansiedad, a lo mejor con exámenes y tal, tendría como a comer menos. Es verdad que cuando estás más contento como que tiendes, yo por ejemplo, tiendo a comer un poco más. ¿Alguna vez te has planteado el objetivo de cuidar más tu alimentación? Caigo muchas veces en las tentaciones de comer un poco mal, pero siempre estoy como que renovándome y tratando de cuidar la alimentación. Porque no me queda otra, o sea, me sienta todo muy mal, entonces tengo que llevar una alimentación bastante regular. Muchas veces sí que me lo he puesto objetivo. Ahora que tenga tiempo para cumplirlo y lo pueda cumplir bien, ya es otra cosa. ¿Cuál es tu comida confort? Esa que te hace sentir bien cuando lo necesitas. Cuando lo necesito, como muchos carbohidratos. Esa es la comida que, por lo general, me sacia en el momento, cuando estoy estresada, cuando tengo algún miedo. Macarrones con queso y con tomate. Algo tradicional de Guinea Ecuatorial. Casi siempre está mi madre para eso, así que me cocina algo. A ver, así como comida, no, pero bebida, seguramente el café. Algo que siempre estoy mal o estoy triste o tengo algún tipo de ansiedad, siempre como que empiezo a tomar café. Yo creo que ahora, con el calor que hace, yo creo que el gazpacho y los zumos vegetales. Una fajita, algo así, en plan rollo burrito, ¿sabes? En plan que me gusta mucho pues montar el burrito y comerlo.